cuando hablas de omnicanalidad, también trabajan con desarrollo de aplicaciones para venta. ¿Cómo? Hicimos un par de desarrollos que les permiten, porque el gran desafío al final del tema de la omnicanalidad tiene que ver con el manejo de inventario. Claro. El core del problema de la omnicanalidad tiene que ver con disponibilizar el inventario. Entonces, efectivamente, lo que yo estoy vendiendo por la web es lo mismo que tengo en la tienda física. Claro. Y es lo mismo que tienen, por ejemplo, los vendedores en terreno para poder venderle a las empresas que visitan diario. Okay. ¿Cachai? Entonces, en esa línea, lo que nosotros dijimos es, hagamos que nuestro administrador de inventario pueda abastecer un montón de bocas de salida. Entonces, desarrollamos una app para que los vendedores tengan en un iPad la posibilidad de estar vendiendo en terreno. Este mismo iPad lo transformamos, iPad porque era más fácil el concepto de un tablet, en un POS donde hoy día tú puedes estar en la tienda y yo estoy aquí con la... con, ¿cómo se llama? Estoy aquí con mi tablet y estoy vendiendo lo que necesito, ¿cachai? Estoy viendo si es que tengo disponibilidad aquí en la tienda física, o en bodega, si es que tengo en la bodega o si es que tengo la tienda 2.